think the girls with their nails done now. ¿Qué pasa, gamers? Y bueno, chicos, sean todos bienvenidos, bienvenidas aquí Pandaro comentando. Claro que sí, nos encontramos en otro videito más de COD Móvil. El día de hoy estamos en compañía de Emma System. Lo que pasa que no se escucha porque pues grabé bastante noche, no podía yo grabar audios. Y pues estoy grabando este audio aparte. Bueno, vamos a jugar un uno contra uno con Emma System. Y a ver qué tal nos va, ¿vale? Nos vemos. Y bueno, pues esto ya está a puntísimo de comenzar. Nos estamos aquí preparando. Cogimos el armamento con la MX9. Esta partidita la hicimos de uno contra uno con subfusiles. A ver qué tal nos iba, ¿vale? Estamos aquí dándole caña. Vamos. Emma System, no te resistas. Ven, vuelve. Ahí lo llevas. Primera bajita que nos llevamos. Y aquí, segunda bajita que nos llevamos. Vale, pim, pam. Uf, estamos a tope, ¿eh? Y aquí, y cuarta bajita que nos vamos haciendo. No sé ahí en Emma System qué le pasó. Estaba como que quieto, no sé qué cojones habrá pasado. Aquí lo vemos nuevamente. Le disparamos y bueno, ya la cuarta bajita que nos llevamos. Pim pam, estamos ya a la última bajita que nos falta ya para terminar esta primera ronda. Aquí pues me voy como gilipollas, no sé por dónde está. Emma System hace de subir las escaleras, pero al final ha caído. Bueno, la primera victoria que nos llevamos y nos preparamos para... Y esto está a puntísimo ya de comenzar la siguiente ronda, vale, pim pam. Lanzamos ahí una granadita, no sé cómo cojones se llaman ese tipo de granaditas, no sé, a lo loco. Y bueno, pues aquí nos empezamos a buscar a Emma System, no sé dónde cojones está, lo vemos ahí enfrente. Lanzamos una granada cegadora, le empezamos a disparar, pim pam. Y primera bajita que nos llevamos en esta segunda ronda, vale, pim pam. Es de un minuto, como de dos minutos, así la configuré, si no mal recuerdo. Bueno, en fin, está súper emocionante, chavales. Aquí a la segunda baja que nos llevamos, pim pam, vale. Nos movemos un poquito, intentamos subir aquí las escaleras. Soy gilipollas, no podía subirme, madre mía. Bueno, en fin, aquí lo estamos buscando. Vamos un poquito con cautela. Pim pam, no lo encuentro, chavales. No lo encuentro aquí. Oh, pero bueno, ¿qué ha pasado? Vale, bajamos. Estamos aquí buscándolo un poquito más. Pero pues no ha habido suerte, ¿vale? Emma System parece ser que es un auténtico pro para esconderse. Pim pam, no lo encuentro. Y creo que si no me recuerdo en el propio video. De lo poco que llegué a ver, creo que me mataba, ¿no? Antes de que yo le pudiese matar. Ah, vale, ahí lo vemos. Empezamos a disparar. Nos sacamos un primer cargador de 35 balas. No le vemos. Ahí lo vemos nuevamente. Pero bueno, ahí se nos ha ido un montón en la cámara. Nos ha matado. No pasa nada. Volvemos a intentar ir a por él, ¿vale? Lo vemos, pero no sabemos en dónde cojones sigue, ¿vale? Estamos aquí dando vueltas como locos. Intentamos disparar, nos alcanzó a matar, dado que pues ya llevaba ventaja en la camarita, vale. Lo volvemos a ver, nos vuelve a matar, vale, perfecto. Esta segunda ronda está bastante buena. Creo que Emma System nos ha ganado, se ha visto un claro ganador. Ya solamente quedan 6 segundos, bueno, 5, 4, 3, 2, 1... Y bueno, pues esta segunda ronda no la gana Emma System, no pasa nada, quedamos empate de momento. Se hace un cambio de bando. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros escoger el tipo de arma, pero como tal dijimos al principio del video que esto iba a ser a base de subfusiles. Vale, vamos al lío, pim pam. Pillamos el subfusil, esperamos aquí la cuenta regresiva y nos dirigimos directamente a por Emma System. Vale, lo vemos ahí enfrente. Bueno, pues nos nos remata de una, no se lo piensa, pim pam. Vale, volvemos a intentar ir a por él. Vale, lo vemos aquí, él salta, pero bueno, logramos dispararle, logramos aniquilarlo. Aquí me dirijo a una posible entrada en la que pues es muy típico, ¿no? Donde ahí va la gente, pim pam, de buenas a primeras. No lo encuentro. Oh, lo encuentro de este lado, vale. Empezamos a disparar, se nos va un montón la cámara. Empezamos a recargar, creo que él también recargó en ese momento. Se empezó a liar todo y bueno, pues sí, normal. Me llevó yo la baja, pim pam, a tomar por culo y muero.
Vale, pues volvemos, nos reintegramos e intentamos ir a por él. Lo estamos aquí buscando, pim pam. A ver si sale por ahí el Emma. Ahí lo vemos. Este giro de cámara súper estrepitoso, ¿vale? Intentamos ir a por él, creo que estaba en la parte de arriba, pero no sé por qué cojones me fui por abajo. Y pues sí, chavales, aquí nos logra rematar, ¿vale? Pues seguimos yendo a por él, intentamos aquí subir, intentamos aquí hacer el truco del almendruco, lo vemos ahí enfrente, le disparamos, pim pam. Es la segunda baja que nos llevamos, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Nos dirigimos a las escaleras, se hizo aquí un corte súper rápido, un poco random, pero bueno, conseguimos una siguiente baja, ¿vale? Ahí le vemos, hizo otro super corte aquí mi programa de grabación, ¿vale? Obtuvimos la cuarta baja, ¿vale? Pim pam, intentamos ir nuevamente a por él, a ver si tenemos suerte y lo encontramos rapidísimo. Ahí lo vemos en la parte de abajo, en el video se ve, pero pues bueno, yo como soy gilipollas estoy aquí jugando, estoy concentrado en un montón de cosas, pues no me di 100% cuenta, ¿vale? Ahí logra él una baja más, esto queda en empate, chavales, 3, 2, 1 y... Pues sí, chicos, como lo están viendo, el 1-1 que se hizo contra Emma System quedó en un rotundo y maravilloso empate. Estuvo bastante buena la partidita. Y bueno, pues nos vemos en el menú principal ya para ir despidiendo el videito. Y bueno, chicos, espero que el videito de hoy les haya gustado, les haya molado un montón. Ya saben, si dejan un buen like, comentan, comparten, se suscriben, se agradece un montón, activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un nuevo videito. Y en caso de que YouTube no lo haga, no se preocupen, aquí abajo en la descripción les dejo los enlaces de mis redes sociales para que me ven y me sigan en todas y cada una de ellas, y les estaré notificando cada que suba un nuevo video. Así es que, sin más, aquí abajo también en la descripción les dejo el canal de Emma System para que vayan y se suscriban, lo apoyen, vayan a su canal también de Twitch y vayan a ver sus directos, que creo que hace directo diario. Muchísimas gracias, Emma System, por haberme acompañado en este videito. Sí, de nada, petaro, vale. Pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Adiós.